¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal del Fede Lobo. Bienvenidos, chicos, bienvenidos al lore de Hollow Knight por Fede Lobo y completado seguramente o corregido en algunas partes por mí. Aquí estamos en una nueva aventura que, como ya sabéis, me encanta todos los lores que va comentando Fede Lobo. Vimos los de la trilogía de Dark Souls y obviamente, obligatoriamente, y creo que por petición masiva vuestra, tenía que subir el de Hollow Knight, que es el que nos toca hoy. Así que ya sabéis, más que de sobra, vamos a darle cañita y vamos a ir completando esta pedazo de historia. ¡Vamos a ello! A ver qué tal, volvemos a Hollow Nest. Casi nada. Venga. Llegó el momento de contar otra historia complicada en Fede Lobo. Y es que aquí disfrutamos el estrés. Nos gusta el estrés. Claro que sí. Así estamos. Así me voy a ver yo también de aquí a nada. Hoy te voy a contar la historia del que para mí es el mejor Metroidvania del mundo mundial. Hollow Knight. Que se arme esta historia de bichitos. Púchale play. La historia de Hollow Knight no se cuenta de manera lineal. Se va armando conforme los diálogos de los personajes y textos antiguos en el juego. Claro. Hay varios elementos que no han sido definidos ni por el estudio desarrollador, por lo que muchas cosas se cuentan porque la gente así lo interpretó. En este video vamos a tomar en cuenta las teorías más aceptadas entre los fans, pero también le vamos a sumar un poco de nuestra propia interpretación. Hablando sobre los finales, Tim Cherry ha declarado que todos los finales son canon, asegurando también que van a tratar de respetar las decisiones del jugador en los lanzamientos que vengan. Para este video solo tomaremos en cuenta los dos finales que se consideran como buenos. Ahora sí, comencemos. ¿Vale? En el mundo de este juego existieron gigantescas criaturas conocidas como Wyrm. Seres muy sabios y que cuentan con la facultad de ver el futuro. Los Wyrm viven por mucho tiempo y por lo mismo son considerados como seres divinos. También tienen una característica muy especial y es que al morir pasan por una transmutación en la que se convierten en seres más pequeños, algo así como si renacieran. Uno de estos Wyrm viajó por un largo tiempo hasta que falleció y se convirtió en un ser al que conoceremos como el Rey Pálido. El tiempo pasa y el rey llega a un sitio de cavernas y túneles llamado Hollow Nest, en donde habitaban muchos insectos y otras criaturitas. En este lugar se idolatraba a una presencia divina conocida como el Destello. Una cosita con la que complementar todo lo que ha comentado Fede Lobo, y es que los Wyrm ansían sobre todo el tener un reino sobre el que reinar eternamente. Por ende, el Rey Pálido, o el Wyrm Blanco, llega a Hollow Nest. Aquí se transforma, se vuelve el Rey Pálido. Y el Rey Pálido dice, interesante zona llena de habitantes sobre los que reinar. El problema es que aquí estaba de Radiance, y esto habría que cambiar ciertas cositas, para quitarla de en medio y postularse a él como nuevo regente. El cual controlaba la voluntad de todos los seres vivientes, como si todos estuvieran envueltos en una mente de colmena. Aquí los derechos individuales y el libre albedrío no son una opción, ya que el Destello lo controla todo desde las sombras. El Destello es como el Chapo. El Rey Pálido considera que estas son chingaderas, así que comienza a utilizar sus poderes para liberar a los seguidores del Destello, demostrándoles que bajo su mandato podrán ser libres. El propósito es atacar al gobierno. Les molestó mucho porque pusimos una valla. Varios insectos siguieron al Rey Pálido. A ver, qué buena, tío, qué buena, qué edición más buena. Aquí es cierto, el Rey Pálido lo que hace es que coge a todos los insectos de Hollow Nest y les dota de inteligencia o raciocinio. Esto provoca que al final esos insectos dejen un poco de lado a The Radiance, vayan dejando de lado al culto a The Radiance y se vuelquen junto con el Rey Pálido, con la empresa del Rey Pálido. Vale, ¿qué ocurre aquí? Que The Radiance poco a poco va perdiendo influencia y poco a poco va perdiendo poder. Incluso, y esto es lo que despierta su ira, el poder sobre la tribu de las polillas, que básicamente The Radiance es una polilla, y si las propias polillas la dejan de lado, uy, 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 eso tiene que ser algo que hay que corregir. Claro, The Radiance, como veis, cuando nosotros llegamos a Hollow Nest, tiene templos en su honor, incluso estatuas en su honor, porque se le rendía culto en aquel entonces. Sí, los insectos no tenían raciocinio, eran, como que he dicho Fede Lobo, una mente colmena, simple instinto animal, es lo que los guiaba, pero estaban bajo el mandato de The Radiance, y eso a ella la hacía feliz. Pero ahora, claro, llega el Rey Pálido y la chinga con todo. Ya que este prometía que el reino de Hollow Nest sería eterno. Las polillas lo siguieron y hasta los hongos vivientes. Así, el Pálido fue elegido como gobernante. Y bajo sus enseñanzas, los habitantes crearon comercio, religión, vías de transporte como tranvías y una hermosa metrópoli debajo de un lago que fue nombrada como Ciudad de Lágrimas.
la capital del reino, nada más y nada menos. Ya que todo el tiempo el agua del lago se filtraba y provocaba una especie de lluvia eterna. ¿Qué? En este lugar los bichitos fueron muy felices y crearon para ellos una utopía. Claro que no todos los habitantes en Hollow Nest siguieron al Rey Pálido. Algunas especies prefirieron mantenerse independientes. Tal fue el caso de las abejas, que de plano cerraron la entrada a su colmena, ocultando cualquier rastro de su comunidad. Otros bichos que vivían en una zona conocida como Nido Profundo no estaban de acuerdo con el mandato del rey y hasta llegaron a atacar a sus seguidores. La misma inconformidad también la presentaban las mantis, quienes siempre habían sido independientes y no les gustaba tener mucho que ver con las demás especies de insectos. No, hombre, todos los bichitos sí son re mamones, vea, los ves así de lejos, chiquitos, bonitos, pero no, sí son bien mamones, mamones que han de ser, vea, mamones. Así es, los bichos son mamones, mamones como el wherever. Tratando de tener... La diferencia entre las mantis y todas las bestias, por así decirlo, es que las mantis tenían muchísima inteligencia, a ellas no les afectó para nada la infección de The Radiance, aunque esto se verá más adelante, y esto provocaba que ellas realmente no quisieran tener trato con nadie, que las dejasen en paz, que el rey no se inmiscuyera en su reino, en su pequeño reino, ¿vale? En su pequeña tribu de mantis. Esto al final provocó que el rey dijese, vale, podemos hacer un trato, dado que esos wyverns o esas arañas, esas bestias, me están atacando, porque esas sí que estaban atacándoles, las mantis se mantenían en un terreno neutral siempre y cuando no se metiesen con ellas. Pero las wyverns y las arañas sí que estaban intentando atacar todo lo que el rey intentaba hacer allí. Por lo que dijo, vale, mantis, como vosotras sois unas pedazo de luchadoras, hacemos un pacto. No me meto con vosotras, os dejo tranquilitas, si vosotras, a cambio, protegéis la frontera del reino. ¿Hace? Perfecto. Mano estrechada y a otra cosa, mariposa. El paz con todos en Hollow Nest, el rey creó un pacto con las mantis. Este las dejaría en paz a cambio de que le ayudaran a repeler los ataques del Nido Profundo. Fue así como fue creado un pasaje cerca de su reino que dividiera el límite de las mantis con el del rey. Previniendo algún ataque a su reino, el pálido nombró a 5 caballeros que serían algo así como su guardia de honor personal. Ellos serían Semer, Drea, Isma, Ehemol y Ogrim. Estos caballeros serían los encargados de entrenar a tropas de menor rango y de proteger al rey en caso de algún conflicto. Así pasan los años, el rey pálido lo gobernaba todo desde un castillo blanco bien lujoso y más tarde se hizo de esposa a un ser con poderes divinos a la que conoceremos como la Dama Blanca. ¿Poderes? Hollow Nest vivía en armonía y prosperidad, pero la paz no duraría para siempre, no. El rey comenzó a tener algunas visiones donde el destello regresaba para vengarse, así que comenzó un plan para contener la esencia de su enemigo. ¿Quieren saber el plan? ¿Quieren o no? Vale, madre que sí. El rey. Aquí es donde The Radiance, estando casi olvidada, empieza poco a poco, se enfada al fin y al cabo, porque incluso las suyas, las polillas, la están olvidando. Así que en su último estertor de poder dice, me cago en la leche, y empieza a inocular o a aparecerse en las pesadillas, en los sueños de esos insectos de Hollow Nest. Por lo que al final, el boca a boca, oye, soñé con Radiance, oye, ¿te acuerdas de Radiance? Parece que está, y empieza a ganar influencia, al fin y al cabo ganar poder. Y aquí es donde el rey pálido dice, ojito, 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 que esta señora sigue estando viva y coleando y me está tomando terreno más todavía. O sea que aquí hay que hacer algo contra ella seguro. Pálido llegó a la conclusión de que, como su enemigo poseía a cualquier mente para corromperla, la mejor opción era crear una especie de recipiente puro, sin conciencia ni alma, para poder contenerlo. Tomando en cuenta también una energía conocida como la energía del vacío, que yacía en lo profundo del reino y que el rey había sellado para que no fuera usada de manera irresponsable, el rey y la reina se pusieron a procrear recipientes para llenarlos de energía del vacío. Para que estos seres fueran útiles, debían de estar completamente libres de todo sentimiento, sin tener voluntad propia, ni mucho menos una voz para poder expresarse. Como no tenían mucha experiencia, los reyes fallaron incontables veces, desechando más y más seres imperfectos en aquel mismo lugar donde extraían el vacío. La Dama Blanca, la reina de Hollow Nest, tiene un gran problema. Ella misma lo dice. Y es que no podía frenar su deseo, su necesidad de esparcirse, de procrear. Pensad lo que queráis, mentes sucias, que es que soy unos mentes sucias, pero es que tenéis razón, es lo que es. Así que el rey utilizó ese deseo que tenía la Dama Blanca, fíjate qué cosas, para generar muchísimos huevecitos que tiraron al vacío. El rey sabía que el vacío tenía un poder increíble que podía hacer frente al poder de The Radiance, al fin y al cabo The Radiance luz, vacío oscuridad, ya sabéis, y empezaron a crear estos Hollow Knights, esos recipientes, pero fueron todos fracasos, todos, salvo
haciendo un cementerio enorme. Después de muchos intentos, al fin una criatura alcanzó la perfección que el rey esperaba y la llevó a su palacio, nombrando a este recipiente como el Hollow Knight, o sea, el caballero del vacío. El rey pálido crió a este ser por algún tiempo, enseñándole lo indispensable para cumplir con su función. El rey ya tenía su recipiente, pero sabía que debía de tener una garantía extra, así que puso en marcha su segunda parte del plan. Propongo a continuación algunos lineamientos para lograr este propósito de crear, elaborar la nueva política. Para tener una capa extra de defensa contra la energía del destello, el rey elaboró un huevote negro que serviría como una prisión para el destello. Y para asegurar aún más su prisión, el rey estableció 3 sellos mágicos en el huevo, los cuales funcionarían con la esencia de los sueños de 3 criaturas que tendrían que dormir eternamente para que el sello jamás se rompiera. Así es, en este mundo la energía de los sueños y la energía del espíritu son muy importantes. Ambas pueden usarse como un poder mágico. Los 3 bichitos que dormirían eternamente fueron una científica llamada Monomon, Lurien, el guardián de la ciudad de las lágrimas, y Hera, la reina de las arañas. Esta última no estaba tan segura de aceptar el cargo, así que le propone al rey que juntos procrearan un hijo para dejar al menos una heredera. El rey acepta. Espérate, que de Hera es más importante esa historia, porque Lurien al final, el vigilante, era muy poderoso, pero poco más, no tiene una historia realmente buena. Monomon, quieras que no, una erudita, quería conocimiento. Sí, ella quería sobre todo el hecho de saber que el rey le comentase todos los planes que él tenía en mente. Se los comentó y Monomon dijo: ojito, cuidado, que este plan tiene fisuras. Así que mi máscara, que al fin y al cabo es lo que sella el huevo, se la voy a dar a Quirrell, que creo que hablaremos de Quirrell, no quiero adelantarme. Y manda a Quirrell fuera y ya te llamaré cuando haga falta, pero yo me mantengo aquí en el sueño. Pero Hera, la bestia, era obviamente la reina de todas las bestias, de las weavers y de las arañas, de todo lo que habían ido profundo. ¿Qué pasa aquí? Que obviamente estaban en conflicto con Halones, o por lo menos con el reinado del rey. Así que el rey, como necesitaba un tercer sellador, ¿vale? Un tercer soñador, y Hera era poderosísima, dijo: a lo hecho pecho, vamos a nido profundo. Me presento ante ella y le digo: quiero hacer un pacto contigo, necesito que te conviertas en mi soñadora. Y Hera dijo: puede que haya algo en lo que podamos estar de acuerdo. Hera quería tener descendencia. Ante todo, era su sueño, ¿vale? Su meta, tener descendencia. Pero no tenía un rey con el que tener esa descendencia, porque su rey parece que murió. No se sabe nada, en el juego no se comenta muy bien, pero bueno, parece que el rey de Hera murió. Por lo que dijo: vale, el rey pálido me sirve. Pues venga, perfecto. Soy tu soñadora siempre y cuando yo tenga descendencia. Es decir, que esta noche toca dar el callo, rey pálido. Y el rey pálido dijo: ¡qué remedio! Y tuvieron a Hornet. Básicamente es eso. Entonces Hera aceptó convertirse en soñadora. Importante esto. Acepta porque se entera de que la Hera hacía ya un buen tiempo que se había quedado sin su rey. Así que no existía un heredero a su trono. De esta relación surge una pequeña niña insecto a la cual conoceremos en este juego como Hornet. ¿Aló? Un bicho chuleta. De veras que el mundo está loco. Sí, el rey pálido lleva a cabo su plan y absorbe al villano dentro del huevo, siendo sujetado con cadenas para que no pudiera moverse. Los seres seleccionados fueron inducidos al sueño eterno, creando así los 3 sellos mágicos. Todo este relajo ahora sí aisló por completo a los habitantes de Hollow Nest de la influencia del destello, y así comienza una nueva era de paz y tranquilidad. El plan del rey funcionó a la perfección y fue nombrado como el máximo salvador de los insectos. Fue más salvador que Mr. Satan, más salvador que el soldadito de Metal Slug y más salvador que Iron Man. Pero aquí las cosas se van a complicar, porque el rey pálido cometió un solo error que terminaría en su ruina. Fíjate que te cuento que resulta que mientras el rey entrenaba a aquel Hollow Knight para cumplir su misión, fue incapaz de tratarlo como si fuera nada más una herramienta. Es decir, formó un vínculo de padre e hijo con él, lo que hizo que el recipiente no estuviera completamente vacío. Esta emoción fue aprovechada por el destello y finalmente lo corrompe, y así la energía de este enemigo comienza a irradiarse por fuera del cascarón. No se podía haber contado mejor, chicos. La verdad, no se podía haber contado mejor. Yo aquí lo único que puedo añadir es que el sendero del dolor, el famosísimo sendero del dolor, era el campo de entrenamiento del Hollow Knight. Por eso es tan difícil, porque ahí el rey entrenó al Hollow Knight. Y supongo que de tanta práctica que tuvo que tener el Hollow Knight, venga chingaderas con las sierras de aquí, sierras de allí, pinchos por aquí, pinchas por allá, pues al final, ¿qué pasa? Que se crea un vínculo. Y ese vínculo, esa pequeñísima cinemática que hay cuando te pasas el sendero del dolor, donde el rey y el Hollow Knight se miran, eso
eso es lo que trae a Hallownest de cabeza. Eso es lo que es la ruina del reino, gracias a ese pequeño gesto. Por eso digo que esa microcinemática de 2 segundos, que creo que está aquí, creo que la pone aquí nuestro amigo, ¿sí? Esta microcinemática de 2 segundos, esta que estáis viendo, es la ruina de Hallownest. Indica la ruina de Hallownest. Por eso muchas veces menos es más. Fíjate qué maravilla. Pero bueno, debido a esto, al final, efectivamente, el Hollow Knight tiene esa pequeña fisura. No es un ser vacío del todo. Tiene sentimientos. Y The Radiant se aprovecha de los sentimientos para todo lo que quiere corromper. Por lo que a partir de ahí empieza a escaparse de nuevo y empieza a infectar de nuevo a todos los habitantes del reino. ¡Ya valió madre! El destello consumió rápidamente la mente de los insectos más débiles, dejándolos sin control de sus cuerpos y convirtiéndolos en seres violentos. La energía también resucitaba a los bichos muertos como si fueran zombies. El control mental se esparció por todo Hallownest y los bichos se contagiaban entre ellos por el mero contacto. Muchos nobles trataron de aislarse, pero la infección era inevitable. La gran mayoría de los seguidores del Rey Pálido se rindieron ante la voluntad del destello. Al ver cómo su reino se hacía caca, el Rey Pálido decide desvanecerse de la realidad, desapareciendo con todo y su palacio blanco, concluyendo que esta era la única manera en que podía refugiarse de un contraataque del enemigo. Sin su rey, el reino entero colapsó y se sumió en una era de plena decadencia. Muchos bichos murieron y muy pocos aún existen, aislados o escondidos. Hoy en día, Hallownest es una ciudad que se considera abandonada. Con el pasar de los años, muchos viajeros dejaron de frecuentar la zona y algunos otros valientes se aventuraban a explorar Hallownest para buscar algún tesoro perdido o solamente para descifrar su historia. La mayoría de estos bichos entraron y jamás volvieron con vida a la superficie. Mientras todo esto ocurría, algunos cuantos recipientes desechados lograron escapar del abismo. Muchos de estos fueron destruidos por las criaturas salvajes del Nest y otros más desaparecieron. Pero uno de ellos, al que nombraremos en este juego como el Caballero, sí logró salir y deambuló por algunas tierras lejanas sin rumbo fijo. Luego de andar de un lado para otro, el pequeño regresó al reino del que alguna vez escapó, como si algo dentro de él lo llamara a explorar Hallownest y a resolver algunos asuntos que quedaron inconclusos. Así es, amigos, este pequeño caballero es el protagonista de esta historia. Métele a la intro porque aquí empieza, ahora sí sí, Hollow Knight. Aquí es donde empieza el juego realmente. Nuestro pequeño Hollow Knight se habla, se comenta, se teoriza que fue una de esas vasijas que creó el rey junto a la Dama Blanca al principio. Salieron de esos huevecitos del vacío y él intentó escalar y cuando llegó a la superficie ya llegó tarde, por así decirlo. Ya el Hollow Knight primario, el primero, ya había sido elegido. Por lo que al final, eso se ve en una pequeña cinemática, nuestro pequeño Hollow Knight cae de nuevo al vacío, pero podría escalar de nuevo y huir de Hallownest hasta que, llegado el momento, parece que lo llama Hallownest de nuevo y vuelve, y aquí comienza el juego de verdad. Básicamente eso. Pero nuestro Hollow Knight hubiese tenido el mismo poder que el Hollow Knight original. Lo que pasa es que el original llegó antes y el rey lo acogió y ya está. El vacío lo sellaron y a otra cosa mariposa. Qué guapo. El caballerito llega hasta una ciudad que está justo arriba de Hallownest, la cual se conoce como Boca Sucia. Ahí un insecto viejo le da la bienvenida y le informa que los bichos que han explorado Hallownest han desaparecido o muerto. Curioso por lo que puede existir en estos túneles, el caballero desciende por un viejo pozo cayendo en un sitio conocido como los Cruces Olvidados. Ahí encuentra otro bicho espadachín llamado Quirrell, quien perdió la memoria durante sus viajes y algo lo llamó a regresar a Hallownest, igual que nuestro protagonista. El caballero también encuentra algunos gusanitos que se encuentran encerrados en esferas de cristal porque un coleccionista dice que los está protegiendo de algo. Ya sabéis que eso no va así, ¿eh? Ya sabéis la misión final. En los Cruces Olvidados, nuestro héroe conoce también a un bicho llamado Cornifer, que explora los túneles y dibuja mapas por diversión. Este señor ayuda muchísimo, porque por una modesta cantidad de geos, la moneda de este juego, nos vende mapitas y ayuda a que el caballerito no se pierda. Ahora sí sí, nuestro héroe se pone a explorar y derrota a una oruga que había robado los ropajes de uno de los tantos caballeros del Rey Pálido, con el fin de proteger a sus hermanitos. Egemol, uno de los caballeros del rey, increíblemente poderoso, no demasiado habilidoso, pero él pensaba que la fuerza bruta lo era todo y le iba muy, muy, muy bien por ello, ¿eh? De este volvía a ¿cómo decir? A recordar, a refrescar su lore, volví a verme el vídeo que yo hice hace muy poquito porque me encanta su historia y más sobre todo con el último mod que sacaron de, o el último DLC que sacaron de Hollow Knight, que lo tendréis aquí en el canal, que entendemos más de la historia de Egemol original. Es increíble, me encantó este caballero del rey, me gusta mucho. Luego nuestro héroe llega a un sendero verde donde le salva la vida a un bicho llamado Sote, que de aquí en adelante estará jodiendo con que él es un gran guerrero y que viene a cumplir una gran promesa.
Zotel, todopoderoso, maltratado por sus padres, se supone, sobresupone, en su infancia. Llega a Halones, un reino que estaba necesitando de un héroe y de un Hollow Knight, por eso su apariencia que se parece mucho. Al final, él tiene ese complejo de inferioridad que lo hace empezar a mentir, podríamos decirlo así, empezar a inventarse su propia historia de que es un gran caballero que ha matado innumerables enemigos, nunca ha conocido la derrota, con su pedazo de aguijón termina vidas, y luego resulta que es toda una mentira. Pero bueno, es así, es un pobrecito que te da pena y al final tiene muchísimo carisma, ¿a que sí? Más tarde nos enteraremos de que su dichosa promesa no más consiste en buscar gloria para sí mismo. Jaja, viejo lerdo. Joder, qué mala leche tiene contra el pobrezote. Calma, calma. Nuestro mudo protagonista continúa avanzando y descubre un bicho enorme que servía como medio de transporte, el cual es conocido como ciervo. Este amable señor nos ofrece transportarnos de un lado para otro para saber si existen otros como él aún con vida. Pero no hay mucho tiempo para investigar sobre esto, porque aparece una bichita que de la nada decide enfrentar a nuestro héroe un duelo, comentando que ella sabe a lo que hemos venido y no está dispuesta a permitirlo. Esta es la mismísima Hornet, y aquí se van a armar los guamazos entre bichitos. Oh, mamá. Joder, tío, que siempre estos efectos tan buenos. La bichota escapa, y aquí el caballero comienza a darse cuenta de que Hollow Nest está lleno de pendejadas que quieren matarlo. The Hornet, rápidamente, no voy a hablar, voy a intentar dejar un poquito más de tiempo, ¿vale? Para que Fede se explique, pero es que me gusta mucho Hornet. Hornet pasa, cuando nace, pasa muy poco tiempo junto a su madre, Hera, pero ella ya tiene que estar está obligada a ser soñadora, por lo que su tiempo es muy escaso. ¿Qué pasa con su madre? Y esto a Hornet, dicho mal y pronto, la jode muchísimo, y se caga en la madre que parió, a la infección, en los sellos y todo, porque ha perdido básicamente a su madre por ello. Entonces dice, pues ya está, ya sé cuál es mi enemigo clave, la infección, hay que ir a por ella, hay que acabar con ella. Porque aparecen frente a él los espíritus de los tres guardianes soñadores, quienes utilizan sus poderes para hacerlo dormir en caso de que se trate de un guerrero que viene a romper el sello de Hollow Knight. Claro. El bicho se va para atrás al ver a estos tres seres, pero aún así despierta en poco tiempo y sigue su jornada porque él es muy cabrón y vino a explorar todos los túneles, y por Dios que eso va a hacer. En un área cercana, nuestro pechudo bicho encuentra una guerrera llamada Claude, quien ha llegado hasta acá para probar su valentía como guerrera. Ella nos advierte sobre los peligros que hay más adelante y básicamente va a ser ignorada por el caballero, que a pesar de sus advertencias, sigue su camino. Al llegar a una aldea cercana, el caballero es atacado por el reino de las mantis, pero como a nuestro héroe le valen madre los peligros, llega hasta la zona principal de esta aldea, donde combate contra los tres líderes de esta región. Fum fum, guamazos guamazos, esquivo que esquivo, gano que gano. Al ganar, las mantis muestran sus respetos, no solo dejándolo pasar a la siguiente zona, sino que ordenan que todas las mantis en este lugar no lo ataquen más. ¿Por qué? Porque para las mantis el honor lo es todo, el honor de caballero lo es todo. Ergo, si te retamos a un duelo y consigues vencernos, que no matarnos, no tiene nada que ver con eso, si consigues vencernos significarás que te has ganado el derecho de pasear por nuestro reino y que ninguna mantis te ataque. Eso básicamente es todo. Con la vía libre, el caballero explora mejor el lugar y se encuentra con varios detalles que explican mejor la historia de las mantis. ¿Quieren saber su historia? ¿Quieren o no? ¡Ah! Resulta que la aldea era gobernada por cuatro mantis, pero como siempre pasa en estas historias, uno de ellos comenzó a anhelar volverse más poderoso que los demás guerreros de su especie. Por eso se dejó infectar por el destello, lo que causó que sus aliados lo expulsaran. Ya en el exilio, la mantis malévola tuvo una hija, a la que se le permitió quedarse a pesar de los actos de su padre. Al crecer, la chica se enamoró de Semer, uno de los generales del Rey Pálido. Los líderes mantis no aprobaban esta unión, porque estaban prohibidas las relaciones con bichos de otra especie. Los enamorados nunca pudieron estar juntos, y al morir la mantis, Semer comenzó a estar en depresión. Por eso, hoy en día se le conoce como la doliente gris. ¡Qué bien nuestro contado! Héroe en algún momento se encuentra con este personaje, y para aliviar su dolor le ayudará a llevar una linda flor hasta la tumba de su amada. No más que el muy cabrón quiere que llevemos la plantita sin recibir daño, haciendo que este bonito gesto se vuelva un dolor de tanates. Un puñetero infierno. Un puñetero y pinche infierno, ¿a que sí? Porque madre mía, para hacer la misión de la puñetera florecita blanca. Lo entiendo, yo soy ese.
Nuestro héroe sigue su travesía y se vuelve a encontrar a Hornet en la ciudad de las lágrimas. Ella menciona que si realmente este caballero quiere ayudar a proteger el lugar, debe dirigirse hasta la tumba de cenizas que se encuentra en la parte más remota del lugar. Avanzo que avanzo, navajeo que navajeo. En su camino, el caballerito conoce a un bicho herrero que le ayuda a que su aguijón sea más poderoso. Y también se encuentra contra un hechicero conocido como el maestro de las almas, al que derrota a puro aguijonazo. Oh, pero aquí las cosas se van a complicar. Porque al encontrar las estatuas de los tres legendarios soñadores, nuestro héroe ahora sabe dónde están localizados. Y estos insectos vuelven a usar sus poderes místicos para encerrarlo ahora sí en el mundo de los sueños. Con lo que no contaban es que una polilla muy tremenda, muy loca, lo regresa a la realidad y le regala un aguijón onírico. Esta es un arma especial que le permite leer al bicho los pensamientos de los demás y entrar en sus sueños. Es decir, ahora puede leer mentes como el profesor X o como el mentalista. Al recorrer las alcantarillas de la ciudad de las... Los soñadores, cuando ya ven que el Hollow Knight original no puede contener la infección, ya saben ellos más que de sobra que necesita un reemplazo. Y ahí es donde nos ven a nosotros. Dice, ojo, ojo, que este viene pisando fuerte, por lo que este puede ser perfectamente quien reemplace al otro. Las lágrimas, nuestro héroe se encuentra con nada más y nada menos que con Ogrim. Así es, uno de los antiguos caballeros del Rey Pálido que aún sigue vivo. Este cabrón se especializa en atacar con grandes bolas de excremento. De caca, pues. Mírenlo cómo nada en esta cosa y cómo salta el muy perro. Ogrim, el exiliado. Ya sabéis por qué el exiliado se autoexilió él mismo, podríamos decir, ¿no? Aquel caballero del rey que nunca estaba conforme, que siempre pensaba que no era lo suficientemente habilidoso como para pertenecer a la orden de caballeros del rey. De hecho, Isma, que era quien lo entrenaba, siempre era la que le decía, tranquilo que eres bueno, pero él seguía considerando que no, para nada, que no estaba a la altura del resto de caballeros. Al final, vio lo que hizo el rey para intentar contener el abismo. Ogrim pensaba, somos caballeros, para contener el abismo tenemos que luchar directamente contra The Radiant, reventarle la boquita, pero no eso de utilizar la energía del abismo, que es algo que no controlamos, para intentar frenarla, y luego la creación de los Hollow Knight de vasijas, por lo que al final, Ogrim, por un lado dice, no soy suficientemente bueno, y por otro dice, es que no estoy de acuerdo con este gesto del rey, es que no estoy para nada de acuerdo, por lo que me autoexilio, y se piró, y se fue. Vete tú a saber a dónde. ¿A Cuba? ¿A ese paraíso socialista? No se sabe. Pero bueno. Pobrecito el bichito, anda nadando en poposita. ¿Sí? Alguien báñelo. Ogrim pelea épicamente, pero pronto es debilitado por el caballero, ganándose así su respeto y dejándolo seguir su camino para llegar hasta los restos de Isma, que lleva ya mucho tiempo muerta cuidando de un poder misterioso que le permite al caballero caminar por ácido. Al ganar esta y otras habilidades, nuestro héroe llega hasta el nido profundo, donde... La lágrima de Isma no es un poder misterioso que lo estaba custodiando, básicamente es su lágrima que estuvo llorando. Isma era increíble, creo que era la más habilidosa de todos los caballeros del rey en cuanto al manejo de la espada y demás, la entrenadora de Ogrim. ¿Por qué murió? No se sabe, no se nos da ni una puñetera pista. Ahí queda la historia, ahí queda la historia, es que eso es así. Donde cae en una trampa que de pura casualidad lo deja cerca del cuerpo de Hera, la reina de las arañas y una de los tres soñadores. Nuestro héroe usa el aguijón onírico y entra en los sueños de Hera. Ella ya ha aceptado el destino que le espera. Su espíritu es destruido y se rompe el primer sello del huevo negro. Primero, ya tenemos uno de tres, perfecto. Ahí está. De regreso a Hollow Nest, el caballero habla con Hornet, que anda muy pensativa porque si recuerdan, Hera era su madre. La bichota agradece a su madre que le haya dado la vida y después le propone al caballero que luche contra ella en un lugar llamado las Tumbas de las Cenizas para saber si es digno o no de los secretos de estos rumbos. Sí, se vuelven a armar los chingadazos. Segunda batalla. Ya está, fácil y sencillo. Con todo de que Hornet peleó sin contenerse, el pechudo caballero la vuelve a vencer. Y así la bichota lo nombra como el fantasma de Hollow Nest. ¡Ojo! ¡Qué profundo! El fantasma llega hasta donde aún residen los restos del cuerpo del Wyrm. Sí, aquella criatura enorme que transmutó para convertirse en el Rey Pálido. Aquí el caballerito obtiene la marca del rey, la cual técnicamente lo nombra como el sucesor de su creador y le permitirá entrar a lugares muy importantes cerrados por sellos mágicos. Lo malo es que al reclamar la marca, los alrededores se derrumban y comienza el caos, comienza la destrucción. Pero... y nos salva alguien.
No se preocupen, Hornet rescata al caballero. Claro. Porque ahora entiende que este tipo tiene un destino por cumplir en Hollow Nest. Un destino fatal. Un destino que cambiará la vida de todos los bichos para siempre. Oh, no sabes cuál es su destino, ¿verdad? Pues ahorita no, pero yo creo que más adelante ya vamos a saber, ¿no? Pero por ahora no tenemos más idea. Más tarde, el caballero descubre el abismo, el lugar donde el rey pálido encontró el vacío y lugar donde tiró todos los restos de aquellos recipientes que consideró defectuosos. Aquí nuestro héroe aprende a dominar un poco esta esencia oscura, lo que le da la habilidad de traspasar algunas barreras de sombra y esquivar mejor los ataques enemigos. En estos mismos viajes, nuestro héroe se encuentra al líder de las mantis que decidió traicionarlas. Como este cabrón está bien macizo y es re violento, llega a ayudarnos Cloth y se arman los chingadazos. Es bien pinche goloso este tipo. La batalla es dura, pero gracias a Cloth la mantis es vencida. Decimos todos, viva los bichos abajo raid. Pero la victoria tiene un alto costo, porque Cloth, la bichita que nos ha acompañado por gran parte de la campaña y que siempre tenía un consejo para nosotros, está muy mal herida. Así es, amigos, Cloth muere. Cloth, la que siempre quiso demostrar que no era miedosa, pero siempre tenía miedo. Pero al final demuestra su valentía enfrentándose a la pedazo de mantis traidora, aunque muere. Pero tiene un final digno, ¿eh? Tiene un final muy, muy digno. De la mantis traidora, ya os he dicho, no hace falta decir mucho más, ¿no? No sé si hablaremos ahora de Dria, espero que sea, haya que hablar de Dria. Dria, la protectora de la reina, la mantis traidora llega aquí, intenta atacar a la reina, Dama Blanca, pero Dria, uno de los caballeros del rey también, muy habilidoso, lo que hace es que le intenta proteger y muere protegiéndola de las mantis. Poco más, ya está. Mantis traidora, como veis, mucho más poderosa que las mantis normales porque ella dijo, ok, nosotros las mantis podemos, tienen una capacidad de resistir la infección. Ellas no se infectan. Son lo suficientemente inteligentes y poderosas para no infectarse. Y la mantis traidora dijo, yo puedo hacer una cosa. Ya que puedo resistir la infección, y la infección suele dar poder, ¿qué tal si abrazo la infección, gano mucho más poder y puedo controlarla? Problema, que no pudo controlarla. Al final la infección le ganó la batalla. Tristemente. Lo sentimos. Su muerte en realidad no es del todo triste, pues ya de fantasmita nos agradece haber podido participar en un combate tan épico, el cual le ayudó a probar su valor como guerrera. Además, Cloth ya quería pasar al otro mundo porque anhelaba reunirse con su pareja, que falleció hace 3 años. Todos F en el chat por este personaje. F total. Una vez derrotada la cosa esta, el caballero se encuentra con los restos de Dria, otra de las guardianas del Rey Pálido. Esta guerrera murió protegiendo a la Reina Blanca. Sí, el caballero se encuentra con la esposa del Rey Pálido, aún viva, la cual está atada en una especie de caparazón, penitencia que ella misma se impuso, ya que se siente culpable de haber participado en la creación de tantos recipientes fallidos. También hay otra razón por la que se amarró, y es que la Reina Blanca era adicta a reproducirse, era adicta al delicioso. Eso dicen los chismes, a mí me lo contó un primo y yo le creo. No se avergüence, mi reinita, el delicioso es the life, el delicioso is the love. La Dama Blanca le otorga al caballerito la mitad de un amuleto que simbolizaba la unión entre ella y el rey. Amuleto que guarda nuestro héroe, pues más adelante podría completarlo. Más tarde se encuentra con una especie de laboratorios antiguos en donde se encuentra la conciencia del segundo guardián durmiente, la científica Monomon. Aquí reaparece Quirrell. ¿Se acuerdan? El bichito que no se acordaba por qué andaba por acá. Al parecer, el Quirrell no llegó por coincidencia. Y es que fíjate que resulta que este bichito solía ser un aprendiz de Monomon. Él ayudó a encerrarse en este líquido especial que sirve como barrera para protegerla mientras está dormida. El tanque solo puede desactivarse con la máscara que lleva Quirrell. Así que, entendiendo también lo que hay que hacer, el bichito abre el tanque. Aquí lo que pasa es que Quirrell sale del reino por orden de Monomon. Ya encarrerado, ¿no? Y le comenta, cuando sea el momento te llamaré. Aunque él realmente no pilla el porqué, porque los bichos cuando salen de Hollow Nest pierden de nuevo su inteligencia. La van perdiendo paulatinamente, no directamente. Pero entonces Quirrell sabe que la están llamando, no sabe por qué lo están llamando de Hollow Nest, pero se acerca a Hollow Nest. Y ahí es donde ella empieza de nuevo a recordar su misión hasta que llegamos a Monomoth. En el momento en el que dice, ah, yo tenía la máscara de Monomoth, Monomoth me la dio para protegerse a ella misma, que nadie la despertase. La máscara era la fuente de poder. Así que ahora que ya estamos aquí y que está el Hollow Knight, que es el digno sucesor del primer Hollow Knight, toma la máscara Monomoth
despiértate o materialízate de forma que el Hollow Knight puede usar su aguijón onírico y acceder a tu sueño y entonces despertarte y segunda máscara. Nuestro héroe se dirige hasta donde está el tercer soñador, en una torre que está en la ciudad de las lágrimas. En este lugar se enfrentan los 6 caballeros más leales de este vigilante. Mocos, mocos, guamazos, guamazos, esquivo que esquivo. Nuestro héroe encuentra el cuerpo de Lurien, entra a su sueño y aniquila al espíritu. Y tercera y última, ya está el huevo negro abierto, chicas. ¡Ahí está! Los 3 sellos del huevo negro han sido destruidos y nuestro héroe ya podría acabar con el Hollow Knight. Pero primero visitará algunos lugares importantes, empezando por nada más y nada menos que la torre del mismísimo Rey Pálido. ¿Cómo logró encontrarla si estaba desaparecida? Todo fue gracias al aguijón onírico, que todo este tiempo ha absorbido esencia de fantasmitas, enemigos y también de estos arbolitos. Aquí te lo platicamos en unos segundos, pero al pobre caballero le costaron como 40 horas de gameplay juntar tanta esencia. En fin, nuestro héroe llega a la torre que, como recordarás, no se desvaneció ni dejó de existir. Solo estaba oculta en el mundo de los sueños para salvarla de ser invadida por los infectados. La torre está llena de trampas para matar a cualquiera que intenta llegar hasta el Rey Pálido. Pero el caballero no es cualquier bicho, es un bicho pechudo. Y gracias a todas las habilidades que ha conseguido hasta ahora, se las arregla para superar todos estos obstáculos. Y así llega hasta el trono, donde nos enteramos de una terrible verdad. El Rey Pálido está muerto desde hace mucho tiempo ya. Por cobarde. Se encerró ahí y míralo. Mira cómo acaba. Por todo, que eres tú. Güey, no mames, Jesús, no mames, wey. No. A pesar de su muerte, el caballero sigue con su encomienda, ya que en el trono encuentra la otra parte del amuleto que le otorgó la Dama Blanca. Con ambas mitades desbloquea la zona más profunda del abismo, donde tiene una visión que le muestra cómo fue seleccionado el Caballero del Vacío. Pero que nuestro Hollow Knight también era apto para convertirse en un Hollow Knight potente. Lo que pasa es que llegó el otro antes. Con esto, el amuleto de los reyes se torna oscuro y marca al bichito como una entidad verdaderamente proveniente del vacío, que unificará a todas las criaturas que nacieron de este. Varias cosas pasan en este punto. Nuestro héroe derrota al coleccionista y rescata a todos los gusanitos. Luego el jefe de estos bichitos lo premia con muchos dineros, pero luego ya no entendí porque creo que se los come. Ya sabéis, lo he explicado muchas veces, pero bueno, para la gente nueva, esto es el final, transformación creo que es, donde las oruguitas, para evolucionar, por así decirlo, para transformarse en mariposas o en polillas o lo que sea, necesitan de estar dentro del estómago del padre, en este caso, del rey oruga, o del oruga senior, no sé cómo llamarlo. Así que esto no es un final malo, es un final bueno. Quiere decir que a partir de aquí, las oruguitas irán evolucionando y serán mariposas, y es necesario, ¿vale? Alguien que me mienta, por favor, y que me diga que los gusanitos no se mueren, porque si no, me voy a matar. Luego nuestro héroe prende una antorcha que hace que un viejo circo llegue hasta Boca Sucia. El líder de esta cosa es un sujeto conocido como Grimm, que le pide al bicho recolectar flamas de los sueños. Pero todo esto es una trampa maldita, porque otro bicho de este circo llamado Broom confiesa que él y otros tipos son prisioneros del circo, y el ritual de las flamas solo hace que el ciclo se reinicie una y otra vez en diferentes ciudades. El caballero acepta terminar con el ritual, y junto a este otro bicho extinguen la flama que convocó al circo en primer lugar. El fuego se extingue y el circo desaparece para siempre. En el lugar solo permanece este tipo llamado Nim, que en realidad es un Broom libre del hechizo. Lo malo es que ahora no recuerda nada de lo sucedido, y aparte de no reconocer a nuestro héroe, piensa que llegó a la ciudad para traer alegría con su acordeón. Esto importante. Bueno, la compañía Grimm, muy resumidamente, el corazón de la pesadilla es el problema aquí, el gran problema. Ese corazón se alimenta de la energía de los reinos que están en decadencia, que están a punto de desaparecer, como en este caso Hollow Knight, ya sabéis, que está el pobre en la ruina. Así que la compañía llega aquí y lo que se trata es de ir consiguiendo esos fuegos, que básicamente es los últimos fuegos, la última energía que le queda al reino, para, digamos que con el Grimm, que es básicamente el cabeza de turco, va renaciendo, va muriendo y renaciendo, y en ese intercambio de morir y renacer, va ganando ese poder que se le otorga al corazón de la pesadilla. La compañía Grimm, todos sus miembros están atados a ese corazón y son básicamente esclavos. Broom se da cuenta de esto, que es este muchachito de aquí, y dice, es que yo no quiero seguir así, por lo que hay que hacer es disolver la compañía, es decir, reventar el corazón de la pesadilla. Y eso es lo que hacemos. Entonces Broom se transforma en Nim, que es el mismo personaje, pero que no recuerda nada. Llega Hollow Knight y ahora dice, yo quiero vivir en paz y armonía con mi acordeón y traer mucha felicidad. Aquí hay dos teorías: que realmente Broom pierde la conciencia, no se acuerda de nada y es Nim, una persona totalmente nueva, o que Broom se está haciendo el tonto,
que no quiere recordar nada de lo que pasó, pero por voluntad propia, ¿me entendéis? Ya cada cual que opine lo que quiera. Aparte de no reconocer a nuestro héroe, piensa que llegó a la ciudad para traer alegría con su acordeón. La verdad es que este es el final bueno de la compañía de Green, pero cuando yo jugué, elegí continuar con el ritual. Recolecté las flamas, se las llevé al Green y me encontré con su versión onírica. El niño comenzando Green. Así los guamazos finales más épicos y largos en esta campaña. Ahí está. El maestro de la compañía. Es aquel destinado a morir y renacer, morir y renacer, para en ese intercambio darle el poder al corazón. Y aquí está. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Entonces esta ya fue la batalla final. No hubo pelea con el Hollow Knight. Híjole, como Mira. Dijeron los chavos, procedo a POV, XD y PDF. No, nomás esto era un DLC. Ahora sí, ahí les va el final. El caballero entra de una vez en el huevo negro, donde se encuentra al caballero del vacío. Aquí reaparece Hornet, y a pesar de que entrar al huevo negro le quitaría energía, ella se ofrece a ayudar en caso de que se complique la situación. Nuestro héroe entra al lugar donde se encuentra el Hollow Knight. Este cabrón rompe las últimas cadenas que lo tenían sujetado, y aquí se van a armar los guamazos entre los dos recipientes. ¡Guamazos finales! La pelea es muy intensa. En algún punto el Hollow Knight recupera la conciencia y se hace daño a sí mismo, con el fin de acabar con su vida y derrotar al destello. Pero esta deidad se vuelve más poderosísima. Toma el control del pobre recipiente y lo arroja con harta violencia hacia nuestro héroe. No se preocupen, que aprovechando un momento de debilidad aparece Hornet, y con su aguijón sujeta al caballero del vacío. Nuestro pechudo bicho aprovecha y usa su aguijón para entrar a la mente de este ser. En esta dimensión se encuentra el destello original, que sabe que si derrota a nuestro protagonista, podrá invadir todo Hollow Nest sin ningún obstáculo que lo detenga. Nuestro héroe no va a permitirlo. Continúan los guamazos. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Gracias a sus habilidades, los hechizos que aprendió y la mejora de su aguijón, el caballero aniquila el destello de una vez por todas. No solo eso, los demás recipientes del vacío también ayudan, y la deidad que tanto tiempo estuvo jodiendo a Hollow Nest por fin se sumerge en la oscuridad. El huevo se hunde, mientras Hornet contempla el cráneo roto del caballero en el piso, mientras el vacío que le daba forma regresa a las profundidades. Los demás recipientes hacen lo mismo, pues ya han cumplido su misión y ahora se disponen a descansar eternamente. La infección ha terminado y la paz regresa al reino. Fin. Hola. Espérense, espérense, que como dijimos al inicio del video, este no es el único final. Acá te vamos a contar otro que en nuestra opinión no es tan oscuro. Pero para eso tenemos que contarte la historia de los buscadores de dioses. Unos bichitos que vivían en el reino de las tormentas. Cuando los dioses en su zona murieron o los abandonaron, comenzaron a buscar a nuevos dioses para idolatrar. En vez de encontrar a Jesús, a Zeus o a Maradona, los bichos encontraron un Hollow Nest y aquí se ocultaron para buscar a los dioses de esta zona. En algún momento la líder de estos seres fue aprisionada en un sarcófago y acabó en algún rincón en las alcantarillas de la ciudad de las lágrimas. Los buscadores de dioses eran una tribu, podríamos decir, que vivía en su tierra natal y estaban en sintonía con deidades, con las deidades de aquellas tierras. Para vivir bien, necesitaban estar en esa sintonía, pero de repente esos dioses, esas deidades, desaparecen o mueren, o vete tú a saber qué. Por lo que los buscadores, ya como su nombre indica, cogen un aparatito, que es el sintonizador de dioses, para buscar nuevas fuentes de poder ligadas a las deidades. Y aquí es donde se encuentran, en Hollow Nest. Por lo que, al final, como veis, sus sueños están intentando atrapar a todos los que ellos consideran dioses, o lo que es lo mismo, un ente poderoso, sea el que sea, pero poderoso. Durante la odisea de nuestro caballero, este abre el sarcófago y usa su aguijón para entrar en los sueños de este ser, regalándole una flor que viene de un reino lejano. Ay, así me gusta, como ese bichito. Chiquitos, pero ligadores. Por alguna razón, esta plantita tiene un poder especial. Total. No olviden este detalle, que será más importante adelante. Nuestro héroe pasa algunas pruebas donde derrota a épicos bichos, así hasta que la líder de los buscadores alcanza la máxima elevación de su espíritu.
sentido. Y el caballero ahora sí es capaz de conocer la forma perfecta y más pura del destello. Nuevamente se arma la batalla final. Pero la diferencia acá es que nuestro héroe, al pasar por diferentes batallas, se ha vuelto tan poderoso que pudo superar él solito a este ser divino, transformándose en un bicho mamadísimo y evolucionado. El destello es fuerte, pero Cristo lo es más. El destello se hace pedazos. Y él se convierte en el señor de la oscuridad, el señor de la noche. Y sin rivales, la esencia desciende hasta donde está la líder de los buscadores de dioses, y absorbe también su esencia. Mientras que en el mundo, fuera de los sueños, el cuerpo de esta líder ya está corrompido por el vacío. No se preocupen, que el aura de la flor mística que les mencioné antes contrarresta la energía del vacío y destruye los restos de cualquier otra amenaza. A ver, aquí hay dos finales. Uno, sin la flor y con la flor. Sin la flor despiertas el vacío y casi que es peor. Incluso The Radiance estaba sometiendo a todos a su mandato y ahora es el vacío el que lo sometería a todos. Es decir, un extremo y otro, siempre malo. Con la flor blanca lo bueno es que consigues atrapar ese vacío en ese plano, en esa... La flor blanca viene de un reino externo, de donde viene Zemer, la doliente gris. Es un reino que no se conoce muy bien lo que hay en él. Lo que se sabe es que parece que está en otro plano o espacio-temporal, por lo que gracias a esa flor blanca traslada ese vacío a ese plano espacio-temporal que no se sabe dónde está. Y por lo menos se libra, Hallownest se libra. La infección del destello desaparece de Hallownest, mientras que Hornet se prepara para pelear contra el que parece ser el Hollow Knight. Solo sí, que en teoría ya no está infectado por el destello. Fin otra vez. Y ahora sí que sí, esos son los finales. Ahora sí que sí, hay más, pero bueno, en resumen, esos son los mejores. ¡No! La Hornet después se fue de vacaciones y vamos a poder presenciar sus aventuras en la segunda parte de Hollow Knight. Sí. Y los fans ya se desesperaron porque el chingado juego nomás no sale, pero no importa que se tarde en lo que sea. De todas formas, el juego venderá millones y todos gastaremos. ¡Viva los bichitos y viva Cristo Rey y el dinero! ¡Viva Cristo Rey! Y bueno, gente, es que dejamos la historia de Hollow Knight. Espero que te haya gustado, te haya divertido. Deja tu like en la parte de acá abajo, suscríbete y deja también un comentario para que YouTube nos siga tratando bien. Ya sabéis, suscribiros a Fede Lobo y a mí si queréis. ¡Y listo! Porque al parecer Hollow Knight ha sido el video más difícil de editar hasta el momento en Fede Lobo. Ojo. ¿Sí o no, mi Kennel? Al chile sí, güey. Mátame, por favor. Ok, por favor, mátenlo. No, digo, suscríbanse, por favor. Pues nada, chicos. Hasta aquí el video de Hollow Knight. La verdad es que me encanta, de verdad que me encanta, te lo digo a ti, Fede Lobo, me encanta tanto recordar de nuevo estas historias, estos lores, como ir completándolos con más información, complementándolos o dar mi punto de vista. Siempre suelo decir en estos vídeos, el que yo complete o el que yo cambie, el que yo corrija todo lo que diga Fede Lobo, en este tipo de juegos que hay tantísima teoría de por medio, no quiere decir que él tenga razón o que yo tenga razón. Y como siempre comento, vosotros poned vuestra teoría aquí en los comentarios, que lo mismo, la vuestra es la más acertada, más que la de Fede Lobo, más que la mía, tenedlo muy en cuenta. Dicho esto, pues nada más que decir, increíble vídeo, me ha encantado de nuevo recordar esta historia, pedazo de historia, y ya solamente queda, como ya sabéis, que salga Silksong, que saldrá pasado mañana seguramente para Xbox, Stadia y PC, y nada más. Con esto, nos vemos en próximos vídeos. ¡Maravilloso! ¡Qué jugosidad! ¡Cómo me disfruto esto, por favor! ¡Padre mía! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Adiós! ¡Qué cosa más maravillosa, por Dios!